Corporación Artística Ciruma. 15 años de intervención social a través del arte.
Ale y José, vayan a jugar. Usted sabe que yo no juego fútbol. Cuidado, se le ensucian los zapatos. De pronto lo regañan en la casa. Eso, José, que le vaya bien. Oiga, José, vamos para el salón que ya sonaron las campanas. Sí, pero primero acompáñame a la pata, sí. Oiga, José, ¿qué pies tan fuertes tiene usted? Futura gloria del fútbol. A mi casa temprano porque mi abuela está enferma y la tengo que ir a acompañar. Yo quiero conocer a su abuela. ¿Vamos a mi casa? Sí, vamos. Pero primero espere, yo me organizo. Bueno. ¿Estás seguro? El camino es muy largo. Hay muchas piedras. Sí, José. Usted viene a la escuela todos los días sin zapatos. Yo quiero saber qué se siente. Es que, José, yo por usted me quito los zapatos. En las pizarras y en las aulas escondo secretos que se reflejan en la discordia que acompaña mis clases. Es fatigante sentir lo que soy. Me disfrazo y escondo las marcas que el amor y la vida me han dejado. El amor de ella, las marcas de ella, las huellas de ella, las soledades de ella. Ella, la musa que enjaulé, el amor que olvidé. ¿Qué dicen ustedes? Soy una maestra. No es de maestros ni de maestras dar malos ejemplos a unos niños que aún tienen mucho por aprender. Mi deber es educarlos y no llevarlos por el camino de la miseria por el que yo transito. No soy tan valiente como para defender el amor que siento por ella. Mi cobardía solo me impide seguir las normas y educar con ellas. El amor sigue siendo para mí ese vuelo prohibido y lo escondo porque es hora de empezar una nueva clase.
Por poco y abro la puerta. Por poco y no toco esta estúpida puerta. La hubiera encontrado del otro lado de la puerta. No me diga. Solo hubiera encontrado unos pasos alejándose de su triste figura. ¡Hubiera gritado! ¡No tiene nada que gritar! ¡Ni siquiera mi nombre, imbécil! ¿Camino hacia acá? Observé que la puerta que está al lado de mi puerta estaba abierta. Las puertas tienen personas desvanecidas que pasan por pocos instantes. Hay puertas que uno no quisiera tocar ni mucho menos frecuentar. Como su puerta. ¿Viste lo que pasó en la otra puerta? Todos los días camino por estos pasillos y visito cada una de las puertas que están aquí. Cada una de ellas tiene un nombre diferente, pero el mismo final de mierda. Un gemido convocando al granjero para que los mire como hombres fuertes y fértiles. Camino hacia acá. Sentí un fuerte olor a cigarrillo y anís. Al vestirme, escojo los vestidos más sencillos, poco elegantes y fáciles de remover que cuelgan en mi armario. Llenos de hongos y humedad producidas por el sudor de los hombres que han impregnado su fluido en ellos. ¿Viste lo que pasó en la otra puerta? El olor a cigarrillo y anís se mezclaban uno con el otro y hacían de este ambiente algo de nostalgia. Terminar de vestirme, me quito la esencia que me heredó mi madre desde niña y la cuelgo en el gancho que acabo de desocupar. Sentí curiosidad al ver la cama tendida del cuarto de helado. Traté de mirar de reojo, pero solo observé unos zapatos que estaban debajo de la cama de acero y sábanas de embozo. Fingo placer. Fijo compañía sin sentir la más mínima sensación de culpa por el desdichado que ha perdido no solo su dinero, también su honor y respeto. Trato al hombre como animal, como cerdo que se revuelca en su vez de orgullo y hombría. La puerta de helado sigue abierta. Usted me produce tristeza y lástima. Es la primera vez que siento ambas cosas por un hombre. Por más que intento encontrarle lógica a la cama tendida del cuarto de helado, no la hallo. Viene aquí, solicita mis servicios y solo habla de la maldita puerta de al lado. Si quiere terminamos los 10 minutos que le faltan de servicio en la otra puerta. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó en la otra puerta? Los días se hacen noches y las noches se hacen días. ¡Qué estupidez tratar de ser alguien más en el día cuando en la noche tienes que perderte por completo únicamente para complacer a los hombres que llenan tus bolsillos de cigarrillos, condones y comida! ¿Cuál es la diferencia? No la hay. La soledad sabe lo mismo al desayuno y a la comida. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Miente! ¡Miente! ¡A ningún hombre le gusta la soledad! Es por eso que estos pequeños cuartos se convierten en diarios que resguardan su tristeza al verse solos en mitad de la noche. ¡Pobrecitos! Necesitan unos brazos para no caer en la demencia total. No importa el dinero. Solo importa un abrazo al llegar el alba. No me entendió. Y lo que quería decirle era que me gusta comer en el desayuno y desayunar en la comida. ¿Viste lo que pasó en la otra puerta? ¿Qué sucederá cuando detenga mi mano y su puerta deje de sonar? Creo que empezaré a extrañarla. ¿Y si mis pasos alejados en el fondo del pasillo le dicen adiós? ¡Espera un momento! ¡No se vaya! ¡Espera un momento! ¡No se vaya! ¡Le contestaré con la puerta! ¡Le contestaré con la puerta! ¡No se vaya! ¿Qué sucederá la mañana siguiente al ver dos desnudos y completamente conocidos? Que tendré razones para regresar. ¿Y por qué siempre vuelves sin reconocerme? ¡Porque tengo razones para encontrarla! ¡Llevo varias noches que de una forma u otra intentaré!
porque simplemente no lo hace y ya, y se deja de tantas estupideces. Parece un niño pequeño que busca consuelo con su mamá. ¿Por qué entonces no la habré reconocido sino descubierto? Nunca me ha encontrado. ¡A perderla después de encontrarla! Todavía no escucho sus pasos alejándose al fondo del pasillo. Porque todavía puedo sentir sus golpes en mi cuerpo, en mis palabras y en mi mirada. ¿Por qué no abre la puerta? Porque no quiero abrir esta maldita puerta y encontrarme solo un cuerpo y un montón de palabras del otro lado, sin un rostro donde conocerme. ¿Y si el tiempo no le permite reconocerme? Para ese entonces no tendrá que preocuparse, pues nuestras arrugas hablarán por sí solas y el conocernos será un desconocernos. No lo entiendo. No lo entiendo, en serio, no lo entiendo. Intento de una manera u otra decirle y enseñarle las náuseas que me produce estar con usted. Y aún así insiste en estar conmigo. Busque otra persona. Yo no soy la mujer que necesita para calmar su soledad o darle alegría. Cambie de puerta. El miedo más grande de un hombre es sentirse solo cuando más acompañado está. El miedo más grande de un hombre es no tener un rostro conocido donde reflejarse. Ni una memoria que lo recuerde en sus largos viajes. ¡Mi miedo más grande es encontrarla sin conocerla! ¿Viste lo que pasó en la otra puerta? Ya le he explicado una y otra vez y usted no quiere entender. Solo con usted puedo sentirlo y expresarlo. Llorar es tan fácil como hacer el amor. Solo necesita comenzar. Entienda que solo con usted puedo llorar mientras le hago el amor. La ausencia de un hombre solo se hace evidente cuando su sombra deja de seguir. Un hombre se pierde cuando más cerca de casa está. La noto diferente. Es un vestido nuevo. Creí que sería ideal para el desvelo que tendrá. ¿Qué día odia más? Los martes. ¡Miente! ¡Odia los miércoles! Sus manos tocan la puerta como lo hacen los jueves. No le había dicho, pero... sabe que produce más lágrimas que esperma. Las lágrimas la produce usted, las cargas de esperma yo. Y hoy, imbécil, ¿cómo quiere llorar? Hoy quiero sentir su cuerpo, recorrer cada una de las líneas que dibujan su sombra en la ventana y en la pared. Besar su vientre hasta desgastarlo en la gota de sangre que saboreé mi lengua. Alar su cabello como tratando de tejer una gran cobija para cubrir su cuerpo desnudo y frágil, agotado por el peso del mío. Hidratarme de su olor como si se tratara de un líquido preciado. Perderme en el olor de su pétalo de rosa y romperlo con estas ansias y deseos de tatuar sus gritos en lo más alto del techo. Quiero tenerla. Inmortalizarla en mis gemidos y sentir cómo acabo con la poca energía que tenga su cuerpo. Romper sus prendas hasta volverlas carbón para la hoguera. Crear una danza en cada movimiento que hacemos, una poesía en cada gesto del rostro, reflejando el placer de tenerla dentro. Sentir cómo se calienta mi cuerpo, cómo la vibración se apodera en mis rodillas, cómo la sangre se bombea más al saber que dejaré mi líquido en su ser. Y sentir finalmente que llega.
y sentir finalmente que llega. Esa lágrima que quiero sentir al hacerle el amor. ¿Por qué no abre la puerta? Y así puede llorar como lo hace cada vez que me hace el amor. No quiero abrir los ojos. No tienes que abrir los ojos, mi niña. Muchas gracias. No tienes que abrir nunca los ojos. Solamente lo que tienes que hacer es esperar el verdadero sol. No me preocupa el sol. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa el día de hoy, mi niña? Me preocupa seguir viviendo cuando no debo. ¿Y yo qué puedo hacer ante eso, mi niña? Abre la ventana, por favor. No puedo, no quiero, no puedo ni quiero abrir el día de hoy la ventana. ¿Por qué? No quiero ni puedo abrir la ventana, porque no quiero que un montón de estrellas oscuras te llenen con su manto oscuro. No quiero ni puedo abrir la ventana, porque de pronto un sol oscuro ilumina nuestras vidas. No quiero ni puedo abrir la ventana el día de hoy ni nunca, porque... porque hay un montón de palabras que me gritan, que me susurran siempre al oído y me dicen que el día de hoy no puedo abrir la ventana. Entonces dime qué hora es. Tampoco puedo responderte esa pregunta, mi niña. Ya casi amanece. No lo sé. Deberías abrir la ventana. Se presiente el amanecer en la sangre. No puedo abrir la ventana. No quiero que el día de hoy amanezca. No juegues a ser Dios, papá. Sabes que no eres Dios y yo no puedo ser vida. No quiero jugar a ser Dios. Lo único que quiero es... lo único que quiero es moldear tus palabras. Moldear de nuevo tu vida. Moldear las palabras lleva un laberinto de ansiedad. Dejarla salir lleva una muerte silenciosa, inédita y volátil. Mi niña de barro. Mi niña de piedra. Prométeme que ante tu partida me guardarás por siempre en la memoria. Yo te prometo que guardaré cada pedazo, cada recuerdo, bueno o malo, de tu corta vida, mi niña. Quiero que me abraces. Te abrazo y te digo que el día de hoy despierto en tu ayer con tal cotidianidad que el día de hoy también me asusta. Abro los ojos y te veo partiendo en un barco, en un haz de luz de tiempo de muerte. Un hermoso viaje espera. No quiero dejarte, pero
Tampoco quiero que esperes tanto, mi niña de barro, mi niña de piedra. Sé que es el momento de partir. Y te tienes que ir. No te preocupes, papá. El tiempo puede más que el propio espacio. Puede más que el propio destino. El sol pareciera que está secando cada vez más el tiempo que nos queda. El tiempo es consumo inmutable para el hombre. Tus palabras, mi niña, cada vez me destrozan más. El desequilibrio llega al vacío. Las lágrimas se unen con el mar. Quiero tropezarme todos los días, todos los minutos, todos los segundos. Quisiera tropezarme con todos tus recuerdos. A ciegas quisiera ser un recuerdo vivo en el espacio. El sol seca la muerte. La luz la aplasta y el otro se desmorona. A pedazos, a cenizas. Siento que ante tu ausencia, un suspiro de aire muerto me cobija. Después del amor, llega una lágrima que se atora en el alma. Después del amor, un haz de luz se mete en la mirada de muerte. Siento que las lágrimas viajan volando. Van volando como hojas, como nube, como agua. Radiante manantial el que emite mi alma para poder volar. Mi niña de barro, mi niña de piedra. Te siento partir el día de hoy. Y solo me queda abrazar la nada, porque en este momento lo único que puedo hacer, abrazar la nada. El frío se me mete por los pies y me convierten en lágrimas. Cada vez me convierten en más lágrimas me convierten las. Ahora comprendo que no soy nada. Que ante tu partida, ante el sol que hoy te seca, mi niña, te vas el día de hoy, mi niña de barro, mi niña de piedra. Te vas y quisiera detener el tiempo, pero un montón de gotas de olvido te secan más y más. Y mis lágrimas quisieran salir corriendo, corriendo por las mejillas. Te vas el día de hoy, mi niña de barro, mi niña de piedra, y tu ausencia a cada instante me seca más el alma. Thank you.
A veces. A veces danzo con las palabras en esta oscuridad. A veces duermo con ellas y me brindan el mejor abrigo que podría desear. Pero en la ausencia de estas palabras, tus susurros pintan las casas de todos y bellos colores, dejándome saborear dulces sonetos de aire. A veces me permito sentir de nuevo esa melodía. Esa melodía que saluda, esa melodía que despide, esa melodía que hace que esta casa respire. Y cuando estas paredes respiran, es como si un desierto intentara tocar el cielo. Hoy no he escuchado de nuevo a la niña. Cuando ella está aquí, sin importar que yo murmure, grite o suplique, ella siempre está para alimentarme de bellos recuerdos mis oídos. Es triste no escuchar el eco de su voz. Es triste ver pasar el tiempo y saber que no está aquí. Es triste pensar en que simplemente se fue. ¿Será que me perdí escuchando? ¿O será que por haber escuchado tanto, ahora es que ya no me encuentro? He visto pasar el tiempo manejando un volante. He visto calores abrazando mares de café. He visto hombres cargando prisa. He visto las noches pintadas de lluvia. He visto las calles viéndome danzar. Mientras que me despido. Es triste ver derretirse el tiempo. Tiene que hacer mucho calor para que eso pase, o mucho frío para que se congele. Así como están mis recuerdos. Es tiempo de dejar de hablar sobre mí, sobre mis errores, sobre mis momentos. Déjenme escribir de nuevo en el aire, déjenme escribir de nuevo en el aire esas hermosas palabras que me decía la niña, que me hacen recordar. Yo sé que eres esa melodía, eres esa mensajera de melodías, eres un sonido de primavera, eres un amor de juventud, eres un bello recuerdo, un sonido hermoso en mis oídos, eres ese llanto ahogado, eres esa persona que me ayuda todos los días a iluminarme el marco de la puerta. Parece un baño. Es entonces la puerta de la biblioteca. Aquí no hay ni un solo libro. ¿Qué sabe usted de lo que hay adentro? Un poco. ¿Qué alcanza a ver? Nada, absolutamente nada. ¿Solo nada? Sí, nada. Aquí afuera, aquí
Aquí afuera hay mucho nada a mi alrededor. En las esquinas, en las grietas, en las paredes, en las ventanas. Hay nada regado por todo el suelo. Hasta en el aire que respira, hay un poco de nada en él. Puede ser posible que aquí también esté lleno de nada. Pero también puede estar lleno de muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas invisibles. Cosas inexistentes, cosas que solo caben en los bolsillos del alma. ¿Mini Sigui? No, Mini Sigui no. Yo creía que eso era lo más diminuto que se podía guardar en los bolsillos del alma. ¿Usted cree? No lo sé. La ausencia de alguien hizo que se me descosieran esos bolsillos. ¿Y usted sabe? Usted sabe que puede volver a tejer esos bolsillos. ¡Wow! ¿Cómo? Pues con recuerdos. Sí, sí, la verdad sería todo un placer para mí entrar a un lugar como ese. ¿Sería? ¿Cómo que sería? ¿Por qué no entra de una vez? ¡No puedo! De esa manera dejaría que la nada inundara su casa. Ah, eso no importa, que se inunde todo lo que quiera, porque sabe que esta casa se mantiene inundada y llena de goteras. Es más, nace el sol y con ella nacen las goteras y se quedan todas dentro de esta casa. ¿Como cascadas? Sí, como cascadas. Es más, a veces caen tantas goteras que se reparten por toda la casa y parecen como si fueran migas de pan repartidas por todos los rincones de la casa. Y lo más loco es que aquí ni siquiera hay comida. Tal vez alguien come a sus escondidas y no guarda en los bolsillos las migajas. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Si quiere, entra y me ayuda a recoger las migajas. ¡No puedo! ¡No puedo porque uno me amarre los cordones! ¡Podría caerme encima de sus sueños y romperlos! ¿Eso quiere decir que es usted muy pesada o muy gorda? Sí, sí, es por los dulces. A mí también me gustan los dulces. Es más, a veces la frente me huele a dulce. ¿De qué sabor? Como a veces a chocolate, a vainilla, es más, como hasta guapanela. ¿Quiere oler? ¡Ábrame la puerta! ¡Que no puedo! ¡Pero por qué no puede! ¡Tenemos que esperar a que se acabe la melodía! Y cuando se acabe la melodía me promete que va a venir a olerme el dulce sudor de mi frente. Sí, claro que sí. Y me promete también que cuando se acabe la melodía va a venir a ayudarme a recoger todas las goteras. ¡Esas goteras! ¡Esas goteras las atraparé con mis bolsillos! Y me promete también que me va a ayudar a recoger las migajas que se encuentran en los rincones de esta casa. ¡Siempre recogeré sus migajas! Y me promete que no me va a dejar hablando solo una y otra vez, como siempre lo ha hecho. Me promete que no me va a dejar hablando solo y sintiéndome como un estúpido. Me promete que va a estar ahí siempre, día y noche, apoyándome y ayudándome sin importar cuánto me desespere. ¡Niña! ¡Niña! No me dejé hablando solo otra vez, niña. Mire que esta soledad es muy aburrida. Niña. No me dejé escuchando, es simplemente el eco de su voz. Niña, cada vez se hace más lejano este recuerdo que tengo de ti. Niña, no me dejes escuchando una simple melodía. No deje que un tiempo pase nuevamente agarrando un volante. Niña, estás ahí, niña. Estás ahí, aún sigues ahí. Sí.
¡Sí, sí! ¡Siempre he estado aquí! La verdad es que nunca me he ido. El mismo corte de siempre. Me está quedando muy bonita, ¿cierto? Siga donde dejamos la última vez. Te contaba que eran tiempos difíciles. Los niños y los adolescentes no se volvían hombres maduros. Era un barrio de viejos que observaba desde la ventana a un Medellín lejano. Los de allá mataban a los de acá por ser de acá. Y los de aquí mataban a los de allá, por ser de allá. Esa embalada que se metía a una cuando le preguntaban, bueno, ¿y usted de dónde es? Entonces, claro, una cantaba. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz. Se escuchaban los fogonazos de pistolas y fusiles como luciérnagas. Háganse de cuenta, mujer recargada. Y una ahí, medio muerta, también con el fiero entre las manos, porque en el pecho nos pesa. Y después de tanto chispero, las calles quedaban solas. En ese tiempo, nos acostumbramos a ver pasar la guerra por las calles. Esperábamos para recoger los muertos. En ese entonces, uno de los negocios redondos que dio mucho palo en el barrio fue la funeraria. Daban descuentos si se moría en la hora feliz. ¿Cómo están de caros los entierros, cierto? Arreglame bien las patillas. ¿Vos te pareces tanto a un quiebre que yo tenía? Le decía doble feo. Pero era doble feo porque le encantaba venir a sentarse aquí a escuchar mis historias. ¿Qué pasó con el doble feo? Imagínate que se casó, pero no deja de ser perro. Casado, pero no capado. El viernes hace 8 días se desapareció. Y ese alboroto en el barrio. Llamamos a la policía, al anfiteatro, a todas partes. Por la noche llamaron que lo tenían secuestrado. Nos pareció tan raro porque al fondo se escuchaba un conjunto vallenato. ¡Pobrecito, lo tienen en la costa!, gritó la mujer. Al colgar el teléfono, al rato llamaron y pidieron la primera exigencia: una bolsa de hielo, 2 botellas de ron, 6 paquetes de cigarrillo y un cocorico. Al domingo de la mañana llegó una prueba de supervivencia. Una foto donde estaba en pantaloneta, amordazado, lo tenían así en el trampolín. La última exigencia llegó al lunes muy temprano: una olla de sancocho y una caja de cerveza. Después de cumplir todas las exigencias, lo soltaron el viernes. Llegó con una caja de mangos, un racimo de mamoncillos y un tufo, producto de torturarlo a punta de licores y de revoltura. Y un olor a pachulí con el que los muy desgraciados lo habían privado. ¿La mole creyó todo eso? ¡Claro! Es que ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos. Thank you.
¿Y hace cuánto fue que vos se cambiaste de equipo? Los solares abandonados fueron muchas veces testigos silenciosos de cuando se hacía por primera vez el amor. O se botaba cachucha, que era lo mismo. Una y mil veces jugamos a la mamacita, con las mamacitas y los papacitos. El que más sabía, que no era mucho, le enseñaba a los otros, sin egoísmo ni malicias. Ahora no existen los lotes baldíos y los solares. Los pelados se amañan en sus casas jugando PlayStation. Ahora existen casas en organizaciones nuevas, en escuelas y edificios donde se aprenden historias ajenas. Supermercados que no se parecen en nada a las tiendas de esquina repletas de fiaos. Tenían el olor a la gallada en las tiendas de la esquina. En los solares abandonados fue que aprendí que estaba en el lugar equivocado, en el equipo equivocado. Dicen que vos tenías muchos amantes. Uno de los machos más bravos del barrio fue mi amante. Él y yo, despojados de las armas, nos amamos en clandestino. Un pelado de la esquina me amenazó que si decía algo me cascaba. La única posibilidad de seguir estando viva era la protección de un macho del barrio popular. Yo no digo nada y usted me protege la vida. Eso permite que otras locas como yo lleguemos a viejas, contando historias ocultas. Aprendí que el silencio es la clave para mantener a los amantes, que existen secretos que no se deben llevar a la tumba, que se deben sacar de vez en cuando para refrescar el alma. No solo somos las maricas del barrio, sino las amantes que callan, los peluqueros de las tijeras que cortan broncas y rencores, las peluquerías que se convierten en territorios neutrales, donde se encuentran los secretos de unos y otros, hombres, mujeres, niños, ancianos, machos bravos de uno u otro bando. Dejan en la peluquería, junto con los restos de sus cabellos, angustias y miedos. Nosotras, las locas que escuchamos y damos consejos entre payasadas, bufonadas y maricadas, decimos verdades que provocan risas, alivian los ánimos. Por maricas como yo, es que existen los campos hermosos como vos, que aún careciendo de pelos llegan a estos lugares a escuchar nuestras historias. Ya lo ves, no terminé primaria, pero sé muchas cosas. Estas calles son toda una escuela. Mi papá hablaba mucho de vos. Al parecer te admiraba demasiado. ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién era tu papá? Mi padre era uno de los hombres más machos de este barrio. Nos amamos demasiado. La última vez que lo vi en su mirada las ganas inmensas que tenía de morir. ¿Cuánto le debo? Tranquilo, no me debes nada. Hoy es cortesía.
la gota promedio de lluvia cae a 35 kilómetros por hora y tarda 4.5 minutos en llegar a la superficie de la Tierra. Estos cuerpos de agua caen contra el asfalto y luego se evaporan para cumplir con este ciclo repetitivamente. La gota promedio de lluvia cae unos 35 kilómetros por hora y tarda 4.5 minutos en llegar a la superficie de la Tierra. Estos cuerpos de agua caen contra el asfalto y luego se evaporan para cumplir con este ciclo repetitivamente. La gota promedio de lluvia cae unos 35 kilómetros por hora y tarda 4.5 minutos en llegar a la superficie de la Tierra. Estos cuerpos de agua que se evaporan justo después de inundarlo y mojarlo todo a su paso. La lluvia. Usted sí ve que la lluvia como que limpia las calles. Y por cierto, también lo limpia usted. Para limpiar todo eso que dices, hace falta un poco de jabón. Como que la lluvia renueva no sé qué en el ambiente, ¿no? De todas formas, algunos transeúntes prefieren evitarla y cubrirse bajo su paraguas o bolsas de plástico. ¿Sabe qué? Eso también muchas veces lo he visto. Pero claro, como toda la materia del universo, los átomos que componen las gotas de lluvia sufren transformaciones a través de los tiempos. Pero estos nunca mueren. Es por esta razón que las gotas que caen sobre su sombrilla muy probablemente están hechas de átomos de oxígeno y de hidrógeno que fueron ingeridos también hace muchísimos años por algún animal prehistórico. Por esta razón, cuando esté bajo la lluvia no tenga miedo. Más fácil piense que hace parte de un gran ciclo de transformaciones atómicas. Siéntase incluido en algo inmortal. Deje que las gotas caigan con gracia sobre su cuerpo. Prefiero estar seco bajo mi paraguas. No me gusta la idea de estar mojado y con frío. ¡Ay, cálmese! ¿No ve que así podría pensar en la lluvia como una especie de agente redentor? ¿Y quién me redime la gripa que podría pescar? ¡Ay, usted sabe qué! Solamente preocúpese por sentirla. Preocúpese por sentirla. Deje que lo roce. Saboréla y obsérvela. Obsérvala en detenidas pequeñas sustancias de agua congeladas en el aire. Saboréla, así sienta. Y sienta su sabor, al igual que el sabor, que el agua. ¡Que el sabor! Al igual que el sabor del agua del grifo. Siento el olor a petricor. No me gusta ese olor a polvo y bacterias que la lluvia levanta del suelo. ¡Ay! ¿Sabe qué? Más fácil piense que después de que la lluvia se acabe, el aire estará más limpio. Pues haga esto. Respire hondamente. Y escuche. Y escuche cómo las gotas caen lentamente. El sonido de la lluvia es el más desordenado y correcto que puede haber en este mundo. ¡Ajá! ¡Muy bien! Y por si no te habías dado cuenta, el plástico de tu sombrilla altera ese sonido. Por eso es que mi parte favorita es cuando se abre el cielo al finalizar una tormenta y luego sale el sol. ¡Ajá! A eso, mi querido amigo, se le conoce como post-lluvia. Es la parte más importante de la lluvia. Incluso más que la propia lluvia. Sí, al llegar a su casa, al cerrar, al
al cerrar su paraguas y al quitarse la ropa y los zapatos mojados, usted se sentirá renovado psicológicamente. Ese ambiente sería perfecto para ponerse a pensar profundamente en algo. Para disfrutar de todo eso, solo déjese llevar. Está bien. Dejaré que la lluvia moje un poco mi cuerpo. Bueno, supongo que ahora el aire estará más limpio. Creo que es hora de irme. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Siéntase en un éxtasis de realidad y abrúmese con el pequeño mundo de ser acribillado por gotas de agua! No creo que sea el momento, estoy empezando a sentir bajas las defensas. ¡Ay, qué pesar! ¿Sabe qué? Relájese, tranquilícese. ¿No ve que por estos días es muy difícil que llueva? ¿No ve que a partir de mañana todos los días serán días de sol? Tiene razón. ¿Quién sabe cuándo vuelva a pasar? Ahora supongo que el cielo se abrirá y saldrá el sol. ¡Claro que no! Creo que puedo hacer parte del post lluvia sin necesidad de estar mojado. Por segunda vez, ¡claro que no! Cuando la lluvia cae sobre ti, tus pensamientos son diferentes. Por esta razón... ¡quítese la sombrilla! Quítese la sombrilla y déjese mojar la cabeza. El clima anda un poco loco. De entrada no es normal que llueva en verano. ¿Cuándo te vas a dejar renovar por la lluvia? Otro día. Pero pasarán meses para que puedas llegar a tu casa con los zapatos y la ropa mojada. Hey, quería sentirte un poco más limpio. ¿Por qué no te quieres mojar? Porque me enfermo. Porque me enfermo y me puedo enamorar. We'll be right back.
Corporación Artística Siruma. 15 años de intervención social a través del arte. Pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos e invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse, y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante. Encontraremos formas particulares que se hibridan con otras. Entonces, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten, porque es de ustedes, es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de este Medellín. Bueno, quiero invitar a todos los participantes de la red, a las familias y al público en general, a que nos acompañen en las muestras como resultados finales de este proceso 2020 que queremos compartir con ustedes. Ha sido un año bastante complejo, pues no estoy descubriendo nada nuevo, pero eso también nos ha obligado a nuevos lenguajes, a nuevas dinámicas. Estamos haciendo cosas muy divertidas, cosas que pues realmente hasta desde lo teatral sorprenden, y va a ser muy importante que ustedes las vean, las validen, las compartan, las disfruten así como las han disfrutado los chicos. Entonces, por favor, bien pendientes de las redes de la red de creación escénica para que nos acompañen y vean las muestras de los 12 grupos que componen esta red de creación escénica.